El astronauta y científico michoacano José Hernández Moreno lamentó que los republicanos hayan echado atrás la reforma migratoria que permitiría la estancia legal en Estados Unidos a 5 millones de paisanos indocumentados. ¡Qué triste es eso! Pues en total, 11 millones de migrantes seguirán bajo la sombra y viviendo así por carecer de documentación. El doctor en ingeniería graduado honoris causa en la Universidad de Santa Bárbara, California, en visita a esta capital, llamó a los latinos que residen legalmente en aquella nación a que nuestra voz es el voto para echar a estos afuera y a que a través de este se expresen. Está difícil la situación y pegó mucho que la Corte y el Congreso estadounidense inhibieron la reforma del presidente Barack Obama, pues en cualquier país donde habitan 11 millones de indocumentados se precisa de una reforma migratoria completa. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela.